Da igual si jugáis en invierno o en verano, las gafas son un elemento que, o bien por protección contra el sol o bien por protección contra impactos, cada vez son más importantes y están más presentes en el juego. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de la nueva colección de gafas Addictive y sobre todo de aquellas oportunidades que vais a aprovechar en el Black Friday. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Vamos con el área de reviews. Estamos con el tema gafas muy olvidado totalmente. Ya sabéis que es uno de mis patrocinadores, Addictive, saca modelos nuevos y además, bueno, pues tenemos la suerte de que está en Black Friday. Así que os voy a hablar de ellos, de qué es lo que os va a aportar cada uno. Es verdad que no soy absolutamente experto, David más o menos me intenta aconsejar, pero bueno, ya vais viendo muchos de los jugadores, tenéis a Cata Tenorio, tenéis a Ivancho, tenéis a Chisco. Bueno, jugadores profesionales que cada vez más utilizan gafa deportiva, pues no solamente para mejorar la visión, porque es verdad que a veces podrías utilizar bueno, pues las lentillas con la gafa, sino también por una protección contra los impactos. Así que punto número uno, protegernos contra los impactos. Punto número dos, protegernos contra los reflejos de los focos en cuando estamos jugando indoor. Y punto número tres, pues cuando jugamos al aire libre en primavera, nada que decir, tenemos claro que necesitamos las gafas para jugar y jugar debajo del sol. Punto importante para todos aquellos que jugáis ahora en invierno y principalmente también en indoor, bueno, se nos empañarán. Así que como, bueno, como regalo durante Black Friday, que tenéis que aprovechar hasta el lunes, viene de regalo un antibao, que ya os lo comentaba el otro día en un blog. Así que bueno, es un buen momento. Código mejora de tu pádel, 20% de descuento sobre el precio de venta al público. Eso lo tenéis siempre y además, regalo del antibao. Ya os digo, un regalo con el que, haciéndoselo a vuestros amigos, quedáis bien, amigos o pareja, quedáis muy bien. Os resumo las novedades. Entran dos modelos nuevos, son los modelos Star y Challenger. Dos modelos con el marco cerrado, con la montura cerrada. Esto, bueno, pues para los más precavidos aporta mayor rigidez, o al menos sensación de rigidez. Yo la verdad que prefiero abierta. Por un lado vais a tener una mayor protección contra impactos, por otro lado lo que vais a tener es menos ventilación, así que si sois de esos que sudáis mucho y se os empañan las gafas, elegid una montura que sea abierta. Esto va a conseguir una mayor ventilación. Y si sois de los que utilizáis la gafa deportiva para bici, para pádel, para ir a la playa, para todo, en ese caso quizá la montura cerrada os va a ir mejor, os va a proteger más contra el viento. Os lo digo para los que seáis bueno, más también ciclistas, hablo ciclista como si vais en patinete, pero bueno, protección contra el viento, vais a notar que todas esas gafas cerradas protegen más y mejor para que no te entre tanto viento, o incluso moteros que las llevéis debajo del casco. Ese es el tipo de gafa que yo os recomendaría. En el caso de las Challenger, como veis, vienen con esta goma por detrás que hace que, bueno, pues realmente se ajuste muy bien. E incluso yo he utilizado este tipo de gafas para deportes náuticos. Como veis, bueno, pues son gafas espejadas, reflejan mejor la luz solar y, bueno, pues contrastan con todas las fotocromáticas, que también sabéis que Addictive presenta fotocromáticas. Pero bueno, en este caso los cristales no son intercambiables, eso sí, mayor protección. Ya sabéis que, bueno, totalmente resistentes a impactos. Bueno, yo esto cada vez que lo hace David a mí me saltan, me entra de todo, pero él lo hace y nunca se han roto. Tenemos el modelo Star. El modelo Star, como veis, la patilla ligeramente más gruesa y bueno, no viene con esta goma elástica detrás. En cualquiera de los casos, también una gafa robusta, cristales espejados y bueno, ligerita. Es quizá, pues como os decía, una gafa que tiene con un tip algo más surfero, ¿no? Más polivalente, no solamente de pádel, por supuesto es de pádel, pero quizá, como os decía, una gafa más polivalente. Y ahora ya entramos en los más puristas, aquellos que vais a querer jugar al pádel únicamente, o bueno, un poco más deportes, principalmente de raqueta. Ya os digo, estas las podéis utilizar sin ningún problema también para, pues, para otros deportes como es la bicicleta. Están muy ventiladas, pero bueno, ya os digo que principalmente lo que aumentan es la resistencia frente al vaho, ¿no? Que es un problema que además ahora muchos con mascarilla pues sufrimos. Como veis, diferentes colores y sobre todo lo que se nota es ligereza. Fijaos, la patilla es súper flexible
Y bueno, pues es una gafa que desde que te la pones, para todos aquellos que tengáis la carita estrecha, esta gafa os va a sentar muy bien. Cristal espejado, intercambiable, podéis poner los transparentes o la gafa espejada. Así que muy muy interesante este modelo Ondara para los que la queráis revisar, además en diferentes colores. Cabe decir que os he dejado aquí debajo los enlaces, ¿vale? Para que entréis en Addictive y bueno, el código ya lo he puesto en pantalla, pero bueno, que tenéis acceso directo y ante cualquier cosa contactar. Se llama David, el dueño de Addictive, y es de las personas, no sé, creo que preguntad, ¿alguien ha tenido alguna vez una mala experiencia con Addictive? Jamás, nadie. O sea, es uno de esos, de esas personas que quieres tener en tu vida. Modelo Javea, también una gafa ventilada. Bueno, es mítico este modelo, la mayoría lo queréis, una patilla más robusta, ya en este caso mayor resistencia, cuando te la pones la notas como más sólida. También es verdad que es no se nota mucho el tema de pesadez, pero sí que se nota que es una gafa que en construcción más sólida, para todos los que os gusta que la gafa caiga y sentirla, pues en este caso también cristales intercambiables, tenemos gafa espejada, ventilada por supuesto. Y bueno, pues ya sabéis que aquí esta superficie que trata de adherir mayor y de mejor manera, y bueno, pues fijaros lo que hace la patilla, esto en caso de impacto pues nos protege el cristal de la misma manera, en caso de un impacto estamos salvados, nuestros ojos están salvados, y ya sabéis que no solamente es el pelotazo que te pega al de enfrente, que es el canto que vas a bolear de tuyo o de tu compañero y que va matemáticamente directo al ojo. Por último, el modelo Breeze es un modelo, como veis, mucho más ventilado también, gafa abierta, la patilla, esta es una gafa más ancha, para todos aquellos que tengáis la cara más ancha, este es el modelo, ya os digo, para los que queráis buena ventilación, tengáis una cara más redonda, la mía, yo que soy, tengo cara pepinada, pero los que tengáis una cara más ancha, esta gafa os va a encajar mucho mejor, se ajusta perfectamente aquí, como veis, en el puente. Se ajusta perfectamente, lo podéis modificar y ya os digo, ya en cuanto que te la pones ya notas que, bueno, pues para todos aquellos que necesitáis un extra en amplitud, esta es la gafa perfecta. De la misma manera, cristales intercambiables, podéis poner transparentes o espejados según la cantidad de luz solar que tengáis ese día, y bueno, pues diferentes colores también para este otoño-invierno. Así que nada, cortito y al pie, chicos, ya os digo, llevo ya muchos años trabajando con David y trabajando por la salud de vuestros ojos y sobre todo para evitar situaciones como las que se ven en muchos clubes. Creo que cada vez estamos más concienciados de que hay que cuidar la visión, de que no es ninguna tontería y que no es la mala suerte, por supuesto es mala suerte, pero que pasa, pasa mucho. Y nada, altamente recomendables, ya os digo, os he dejado los enlaces abajo, el código Mejora Tu Pádel. Aprovechad y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Muchas gracias. Chao.